El agua define el paisaje del Valle del Jerte, donde se encuentra la reserva natural de la Garganta de los Infiernos. La nieve acumulada durante el invierno en las cumbres de Gredos y Tormantos se convierte en arroyos y torrentes que corren hacia el río que da nombre al valle con gran fuerza, pues en unos pocos kilómetros desciende unos 1.200 metros de desnivel. Esa fuerza abre a su paso espectaculares gargantas como la que da nombre a la reserva. Y también contribuye de forma decisiva a que este entorno natural sea un ecosistema lleno de vida en sus más variadas formas. La Reserva Natural pertenece a la Red de Espacios Protegidos de Extremadura y está incluida en la Red Europea Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria, LIC, denominado Sierra de Gredos y Valle del Jerte. De explicar el trascendental papel jugado por estos torrentes en los ciclos biológicos de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, se encarga el Centro de Interpretación del Agua. Se encuentra en el municipio de Cabezuela del Valle, a orillas del río Jerte. El primer módulo del centro está dedicado a informar, de forma clara y amena, a través de soportes gráficos, sobre el medio natural de la reserva, por lo que la explicación del ciclo del agua, esencial para entenderlo, ocupa un lugar preeminente. También se aporta información sobre las distintas comunidades vegetales presentes en la reserva, desde los pastizales que dominan sus partes más altas, los bosques caducifolios y de ribera que crecen más abajo y las áreas más humanizadas en el fondo del valle donde abunda el cerezo. Otros paneles se ocupan en concreto del ecosistema fluvial y el de ribera, complementados por fichas temáticas dedicadas a especies, tanto animales como vegetales, emblemáticas de este espacio protegido. Más adelante, el viajero recibe información sobre el medio físico de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos a través de una singular instalación que remeda uno de los parajes más espectaculares de cuantos pueden contemplar aquí, el Chorrero de la Virgen. Se trata de una impresionante cascada que debe su nombre a la forma en que despliega su lámina de agua sobre la roca como si fuese un blanco manto líquido. El Chorrero de la Virgen se encuentra en uno de los enclaves con mayor diversidad biológica de toda la reserva. La forma en que se aprovechan los recursos naturales de este entorno y de las corrientes de agua a través de la pesca es el tema central del cuarto módulo de este Centro de Interpretación del Agua. El audiovisual que se proyecta a los visitantes como culminación del recorrido por el centro les aporta una visión de conjunto de los recursos hídricos en torno a Cabezuela del Valle, así como de los animales y plantas asociados al ecosistema del agua. Hace hincapié en la importancia de mantener limpia ese agua, que es esencial para la conservación de las especies. Conocer el agua permite comprender la riqueza y esplendor natural de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. En pocos lugares como aquí, se percibe en todo su poderío a una fuerza desatada que es a la vez escultor incansable y fuente de vida. La energía torrencial que alienta una naturaleza tan agreste y fecunda como seductora.